Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz Día de las Madres a todas las mamis que nos ven. Vamos a ver cómo estarán las condiciones meteorológicas para que usted salga muy bien preparada a festejar el día de hoy. Van a continuar las lluvias hacia algunos puntos de territorio nacional y esto se debe a bajas presiones y al ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico. Las lluvias se estarán concentrando hacia esta porción del occidente, hacia toda esta porción del sur y algunos puntos del sureste. Continúan también hacia partes del estado de Veracruz, Tlaxcala, Puebla y todavía también algunas lluvias hacia puntos del centro de territorio nacional, pero lo veremos específicamente. ¿Cómo estarán las condiciones hacia algunos puntos de la República Mexicana en el transcurso de las próximas horas? En Hermosillo esperamos cielos mayormente despejados con 39 grados centígrados, Mexicali alcanzando 41, Tijuana despejado con 22 grados, La Paz 34, 29 para Mazatlán, 30 grados para Durango, Torreón con 35, igualmente para Chihuahua, Ciudad Juárez totalmente despejado alcanzando 39 grados, Monterrey, Nuevo León con 29 y para San Luis Potosí hay probabilidad de lluvia con una máxima de 27 grados. Hacia la porción media, ¿cómo estarán las condiciones? Pues ya lo platicábamos, hay probabilidad de lluvias todavía hacia Puebla, Cuernavaca, Toluca, tómelo en cuenta. Querétaro parcialmente nublado con 28 grados, Ciudad de México el día de hoy es muy baja la probabilidad de lluvia con máxima de 25. Pachuca alcanzando 21 grados centígrados, lluvia hacia esta porción también. Guadalajara, Morelia, León, Aguascalientes, no se descarta la presencia también de actividad eléctrica. Colima alcanzando 29 grados centígrados, Vallarta en contraste, cielos parcialmente nublados con 30 grados. Hacia el litoral del Golfo y hacia la porción sureste, ¿cómo estarán las condiciones el día de hoy? En Matamoros esperamos cielos mayormente despejados con 32 grados centígrados. En Tampico esperamos 29, lluvias en el puerto de Veracruz, en Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez y también para Oaxaca. En Cancún 30 grados, Mérida 35 con cielos mayormente nublados y para Campeche esperamos 33 grados centígrados. Los próximos 5 días en algunos puntos de la República Mexicana. Para la Ciudad de México el día de hoy, ya lo platicábamos, es baja la probabilidad de lluvia, pero el día de mañana sí es probable que se presente en el transcurso ya de la tarde. Las temperaturas máximas de 24 estarán subiendo este sábado y domingo hasta alcanzar 27 grados centígrados y las mínimas de 11 a 14 grados. Las condiciones ahora que esperamos en Guadalajara, Jalisco, probabilidad de lluvia jueves y viernes, ya cielos parcialmente nublados a partir del día sábado, las temperaturas máximas de 28 a 32 y las temperaturas mínimas de 15 a 16 grados centígrados. Para Monterrey, Nuevo León, ¿cómo estarán las condiciones? El día de hoy una máxima de 29 grados centígrados, no hay probabilidad de lluvia hasta el próximo lunes con una máxima de 31 y una mínima de 21 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Ahora vamos con toda la información internacional con Paola Barquet. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.